Esta es la primera absolutamente realización mundial, universal de Hot Toys. Bueno, gente, espero que esté genial. Tengo en mis manos, santo de los santos griales, la primera figura que sacó Hot Toys al mercado, Howard Chan en pañales. Es lo que estoy sosteniendo. Muchísimas gracias a Luis, que me ha prestado esta joya, me ha confiado esto a mí para que lo pueda abrir y mostrárselo a todos ustedes. Entre los años 1999 y 2000, Hot Toys sacó tres figuras al mercado. Esta es la primera de todas, que se llamó Famous Type, ni siquiera tenía el logo de Hot Toys. Las otras dos fueron George Lucas y Tom Cruise. Esas ya con el logo de Hot Toys, pero esta es la primera absolutamente realización mundial, universal de Hot Toys. Sin licencia, porque en esa época Howard era un pillo total. Bueno, en ese momento no teníamos un centavo y sacamos la figura de Neo sin licencia. Todavía no había llegado la época de los Iron Man, así que había que sobrevivir. Y sacó tres figuras sin licencia alguna, de la cual hice un video hablando específicamente de esto, que se los dejo como video sugerido acá. Y ahora vamos a ponernos a abrir esto. 20 años tiene esta figura, todavía resiste, no se hizo polvo, no es de Mr. X. Mr. X, ¿qué te pasó? ¿Qué estabas haciendo hace 20 años que no estabas comprando Hot Toys? Me ganó de mano acá Luis, que tiene el primer... ¡Upa! ¡Uf! Salió algo. Abrí y se me cayó algo. Y es un arma que, miren esto, está la bolsita completamente cerrada. Es de metal esto. ¿Es metálico? Es metálica. Tenemos una caja muy muy simple con una ventana en el frente que dice Famous Type Special Limited Edition. Over 34 joints action figure plus accessories. Tenés una figura con 34 puntos de articulación. Hace 20 años esto era realmente, no sé, supongo que sería súper revolucionario. Hot Toys es lo que se propuso al principio en el mercado. Después se olvidó un poquito. Ya estamos cansados de que Abby Toys nos critique todas las figuras. Nos perjudica directamente en las ventas. Una caja muy simple, sin el logo de Hot Toys por ningún lado, no dice nada, made in China, sin licencia, totalmente ilegal. Esto salió así, al mercado. Y me pregunto si todavía olerá a algo. ¿Cómo huele el primer Hot Toys? Raro. Es como que estuvo en alguna casa durante mucho tiempo y como que juntó el perfume del hogar. No tiene olor a plástico ya. ¿Tiene olor a perfume del hogar? Tiene olor a ambiente. Ok, vemos que viene con un backdrop. Ya en esa época le metían backdrop y tiene twisties. Cosa que Hot Toys luego ha quitado. Miren todas las armas, todo lo que viene. Tenemos, mirá, tiene la ametralladora con los cargadores que se le quitan. ¿De metal ya, también? Esta es de plástico, pero tiene el cargador, el magazine removible. ¿Con la balita? Creo que esto intenta hacer una balita, así que wow. Y tiene como el strap acá, que es de tela. A partir de esto, Hot Toys empezó con lo que fue su línea de figuras militares, que fue lo primero licenciado que sacó al mercado. Pero ya vemos que las armas le salían muy bien. Esta también es de metal. Así que, y tenemos más acá, mirá. Guns. Lots of guns. Otra ametralladora más, que es igual a esta. Así que, bastante bien. A ver la figura, mirá, tiene alambre en el sobre todo. Ahora hay que rogar para que te pongan alambre en el sobre todo. En el Neo nuevo, como vimos, lo han puesto. Por cierto, no se pierdan porque vamos a hacer una comparativa después de Neo hace 20 años y Neo actual.
pero le han puesto alambre en el sobre todo, lo cual es muy a destacar. Bueno, yo me voy a atrever a hacer esto. Luis, si estás mirando, espero tener tu bendición. Y bueno, y si no, it's too late, buddy. No hay problema. Mi mente libre. Mi mente libre, no hay problema, ya lo sé. Obviamente convocamos a todos los que tengan estas joyas en su colección y quieran traer para que las podamos compartir con todo el mundo, que es lo lindo de hacer esto, ¿no? Realmente están más que invitados. De hecho, pueden venir acá al showroom y tomarse algo mientras grabamos. No hace falta que nos dejen las cosas en nuestras manos, sobre todo en las manos de Mr. X, que es muy peligroso. Y bueno, gente, así, esta es la primera figura de Hot Toys. El concepto ya lo tenían, un cuerpo base con ropa arriba, tipo G.I. Joe, digamos lo que G.I. Joe propuso originalmente, que era como la Barbie versión masculina, y Hot Toys lo llevó para este lado, que cuando Hot Toys empezó a sacar figuras de acción, los coleccionistas era como que decían... como que eran dolls, ¿no? En inglés, muchos coleccionistas de figuras tipo Marvel Legend no se lo tomaron muy bien a los Hot Toys, eran como que medios controversiales, y después terminaron siendo muy aceptados y coleccionados en el mercado. Tenemos una figura con un parecido de Neo, que, bueno, vos lo ves y te das cuenta que es Neo, eso no podés decir que no. El parecido con Keanu Reeves, ponele, o sea, tiene 20 años este esculpido. Los anteojos son un alambre muy finito con esta parte que parece ser como un... ni siquiera es un plástico, es como un papelito. Pero está bien, el formato de los anteojos está bien, me parece. El color obviamente no, representando esta escena clásica. La ropa está buena. Vean esto, que el saco ha manchado lo que es el cuello de la figura con el tiempo. Y esto es algo que a Hot Toys le ha pasado, como por ejemplo figuras como Wolverine Inmortal. Y figuras con ropa negra. Sigue pasando hoy en día que algunos Hot Toys se manchan. Viene con todo esta parte de cuerina. Terror. Las cartucheras, vean acá el cinturón, toda esta cuerina está en muy buen estado. La verdad es que me sorprende porque está todo en muy buen estado y es todo cuerina. Y eso no pasa. ¿Qué opinas de la polémica de la cuerina? La verdad que la cuerina me tiene los huevos al plato. El problema está en que la gente no usa guantes de látex para manipular sus figuras. Tenemos el cuerpo, que tiene algunas articulaciones media flojas en las piernas, pero se deja articular. No quiero moverlo mucho porque saben que se me llega a romper, me muero. Las manos son, creo que, lo más burdo de esta figura. Tiene unos detalles que vean eso. Creo que tiene alambre, porque estos puntitos quiere decir que esta figura debería tener alambre en los dedos. ¡Chan! Tiene alambre en los dedos, o sea, dedos articulados en esta figura. Y nada, muy loco, innovador supongo para esta época. Los detalles de las manos, bueno, son bastante burdos, de lo peor de esta figura, pero la verdad es que la ropa está muy bien, le calza muy bien, los pantalones están muy bien, los bolsillos, las botas son de goma en una sola pieza. Vean que tiene acá el cambio de color, o sea, está bastante fiel a lo que es la película, pero bueno, es una sola pieza de goma, en esa época no se le podía pedir mucho más. Cero detalle de pintura, más lo que son los detalles estos en plateado. Vean que tiene este corte acá del saco, que es como que hace así, y eso está fiel a la película. Lo mismo que estas mangas así acá arriba. No, o sea, podían haber agarrado un saco genérico y chau, pero no, lo hicieron fiel a la película. Este tipo de cortes así son como los que tiene realmente. Sorprenden estos detalles, como el sobre todo con alambre.
Esto del alambre en el dedo, en los dedos, que se puede flexionar. Y bueno, este tipo de detalles que supongo que para la época eran totalmente revolucionarios. Y algo loco también es el tema del precio, que esta figura en sí, o sea, la podés encontrar a precios desorbitados, pero por ejemplo él me dijo que lo consiguió en $200 más o menos. Y es como que el coleccionista de Hot Toys valora lo más nuevo, valora lo más detallado y no va tanto a la historia en sí. Es un dato interesante también para tener en cuenta si te gusta este tipo de figuras. Hot Toys tuvo algunos problemas legales por sacar este tipo de figuras, creo que particularmente con la de George Lucas, que ya tenía el logo de Hot Toys en la caja. Y es muy loco que hayan sacado ahora, después de 20 años, a Neo legalmente, nuevamente. Así que vamos a estar haciendo una comparación próximamente. Gente, muchísimas gracias por mirar, muchas gracias Luis por permitirme hacer esta review. Muchísimas gracias a los Patreons que siguen apoyando este canal para que yo pueda seguir sacando este contenido de la manera que lo estoy haciendo. Les dejo dos videos que tal vez no hayan visto y acá en el medio se pueden suscribir al canal. Les mando un abrazo y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.